todo, colega. Gajes del oficio. Embarazada, con un vestido azul con puntitos blancos, pelo negro. Ah, sí, sí, se fue para allá. Derecho para allá. Gracias, véngase. ¿Tienes también el vuelo 301? Sí, exactamente. ¿Tú también vuelas con nosotros? Así es, vamos a ser compañeros. Y me alegra mucho que hayan añadido a tripulación una muchacha tan guapa como tú. Así que vienes con nosotros. Sí, capitán. ¿No es precioso que nos manden muchachas como ella? Acaba usted de entrar en la compañía. Sí, fíjese que antes estaba en otra. Pero me aburrió un poco y decidí probar en esta. ¿Qué volaba? ¿DC-9? Por algunas veces DC-9 y otras DC-11. Y así me la pasaba del DC-6 al DC-12 pasando por el DC-7. Pues sea usted bienvenida y considere que todos aquí somos sus amigos. Ay, muchas gracias. Estoy segura que con gente como ustedes va a ser precioso volar. Joyas, pezones y la tripulación. En jet privado siempre a mi disposición. ¿Quiere tomar un coctelito? Mientras giramos un buen busca de nada. ¿Quiere tomar un coctelito, señora? ¿Un café? ¿Cómo no? Gracias. Señor, ¿un coctelito, por favor? Sí, gracias. De nada. ¿Para usted, señor? No, nada. ¿Un cafecito? A usted le tocó un cafecito. Gracias. ¿Y a usted le tocó un coctelito? No, muchas gracias. ¿Para usted, señor obispo? Para mí un café, gracias. Ándele, échese el coctelito, está buenísimo. Además, aquí el señor es de confianza. El señor obispo no toma, ni yo tampoco. Bueno, pero siempre hay una primera vez, ¿se lo toma? Muchas gracias, le traigo un café al señor cura y otro para mí. Bueno, así por la buena ni quien diga nada. Pero como solo queda un coctelito, pues con la pena me lo voy a tener que tomar yo. ¡Ah! Muy bueno, buenísimo. ¿Se guarda mi maletín, por favor? Claro, claro, señor obispo, se lo pongo por allá. Muy amable. Permiso. Gracias. Permiso. Me había sentido más segura. Es más, me ha dado tiempo de pensar que necesito un poco de paz para que se enfríen un poco las cosas. ¿Qué cosas? No, ninguna cosa. Realmente nada importante. Pequeños tropiezos que he tenido a lo largo de mi carrera, ¿sabe? Sí. Llamo, permiso. Ah, sí, adelante. Papeles en blanco. Aquí debe haber algo más. Ah, un sellito. Un sellito del señor obispo. Bueno, pues uno nunca sabe para qué puede hacer falta. Creo que además viene bendecido. Sí. ¡Ya voy! Dígame, señor, ¿se le ofrece algo? Avisa al piloto que cambie la ruta. ¿Cómo dice? Vamos a Managua. ¿Ay, a Managua? Ay, Dios mío, yo pensé que esta cosa iba a Cuba. Ay, no la muele. Allí también me están buscando. No estoy jugando. Si no quiere que dispare, dígale al piloto que obedezca. No quiero que nadie se me acerque. Sí, sí, no se mueva, ¿eh? Yo ahorita vengo. No se mueva. Ay.
¿Cuál es? El barbón. Voy a avisar a la captura. Sí. Voy a hablar con él. Espero que no se dé cuenta el pasar. No, mejor no. Dijo que no quería que nadie se le acercara. No podemos correr un solo riesgo. Un loco de estos es capaz de hacer cualquier cosa. Vaya usted y dígale que ya cambiamos la ruta y que nos dirigimos hacia donde él quiere. Uh-huh. Ay, capitán, ¿qué está pasando, eh? Estamos cruzando un banco de nubes. Conserven la tranquilidad. Ajá. Actúen como si nada estuviera pasando. Sí. Yo voy a informar lo que está sucediendo. Avise usted que se abrochen los cinturones y que no cumplan. Ajá. Señoras y señores, atención, por favor. Abróchense los cinturones y favor de no fumar. Vamos a hacer un aterrizaje forzoso. Pero no se preocupen, porque casi nunca pasa nada. A ninguna parte. Así que más vale que rece un padre nuestro y se abroche el cinturón porque el aparato se desploma. ¡Se desploma! ¡Se desploma! Señoras y señores, no se alarmen. Todo está nuevamente bajo perfecto control. Ya no hay ningún peligro. Señor, perdone. Estamos haciendo una colecta para los huérfanitos de nuestro convento. ¿Nos podría usted ayudar con algo? Bueno, mire, mi hermana, esto lo puedo dar. Ay, muchísimas gracias, señor. Dios se lo pague. Gracias. Perdón, mire, estamos haciendo... No me moleste. Es una colecta para los huerfanitos del convento. Ya le dije que no me moleste. Señor, por favor, ¿sí? Aunque sea un poco. Yo lo vi contando mucho dinero. ¿No? No le va a dar nada, ya no insista. Un poquito, señor. Ay. Qué barbaridad, es tardísimo. ¡Taxi! Ni modo, usted lo quiso. De todas maneras, Diosito se lo va a pagar. Usted que la ha perseguido durante tanto tiempo y la conoce mejor que nadie, es la indicada para seguir su pista. Le deseo suerte y manténgame informado. Claro, no se preocupe. Yo puedo seguir todos sus pasos. Le aseguro que la encontraré muy pronto. Bye bye. ¿Dónde habré dejado mi cigarrera? Joyas, pezones y la tripulación.